Buenos días, un saludo especial, respetuoso para todas las autoridades que nos acompañan, señor alcalde, su equipo de trabajo y por supuesto los medios de comunicación. Como mencionaba, señor alcalde, y en una de las reuniones, las instrucciones que impartía sobre la seguridad de Guayabal. Hoy quiero agradecerle a toda la comunidad de Guayabal porque sé que la tarea no está terminada, pero gracias a poder llegar realmente a cada territorio, hoy apenas tenemos unos resultados que serán muchas las ruedas de prensa que vamos a tener para seguirle mostrando los buenos resultados, especialmente frente al hurto, a todo lo relacionado al microtráfico, al consumo y, por supuesto, a ese gran despliegue que se tiene en territorio. Usted lo acaba de manifestar. Han sido 36 capturas en lo largo de estas dos semanas, luego de esta reunión que se llevó para generar sinergia con todas las secretarías. Muy importante esta intervención que se está desarrollando, que hoy nos permite tener a fecha del día de ayer los siguientes resultados. Hoy, la jurisdicción de Guayabal en temas de homicidios tiene el menos 25%, lesiones personales menos 54%, hurto a personas menos 24%, comercio menos el 29%, automotores menos 50% y motocicletas el 14%. Tenemos un contexto del territorio y un ejercicio acompañado de policía judicial que, por supuesto, y con inteligencia, de seguirle dándole la sostenibilidad al desarrollo de estas operaciones. Mi segundo tema es un tema que hoy valoro y por supuesto reconozco, porque ese es el dolor de cabeza de toda la comunidad. El tema del consumo, el tema del microtráfico. Y por eso aprovecho este espacio en esta rueda de prensa para presentarles a la patrullera Lorena Ortiz, que me acompaña acá, y felicitar, por supuesto, Antinarcóticos, pero también de felicitar a Dulce, porque gracias a Dulce, en un operativo en la jurisdicción del barrio Boston, en una bodega, se incautó, escúchenme bien, una tonelada de marihuana que iba a ser distribuida para todo el área metropolitana. Una tonelada. Y es precisamente el llamado que hoy quiero hacer con este nuevo modelo de servicio que tenemos con las zonas de atención de prevención y de mediación. Generar confianza y credibilidad. La prestancia de un verdadero servicio de policía. ¿Y qué ocurrió allí en este ejercicio del barrio Boston? Fue el ejercicio que, gracias a ese llamado de la comunidad, se pudo llegar a una bodega donde se almacenaba alimentos. Y por la información que se tenía, es precisamente que solicitamos el requerimiento de un allanamiento basado a lo que los ciudadanos nos dieron a conocer, que vieron unos movimientos y que no era normal. Y eso es gracias precisamente a ese llamado de la comunidad. Y yo tengo hoy que felicitar a Lorena y felicito a Dulce. Una tonelada de marihuana que deja de entrar a la metropolitana del Valle de Aburrá. Y esto, por supuesto, gracias a la comunidad. Ese trabajo, señor alcalde, las intervenciones, es sumamente importante porque encontramos muchas de las cosas que hoy tengo que manifestarles. Es el equipo de inteligencia y de policía judicial que genera esa sinergia. Seguiremos en otras comunas, por supuesto. Hoy tenemos nuestra emisora, lunes, miércoles y viernes, de 7 a 8:30. Y esta es la oportunidad a todos los ciudadanos que quieran hablar de seguridad, que quieran construir seguridad, bienvenidos sean.